Buenas tardes. Me impresiona bastante estar aquí delante de vosotros. No estoy nada acostumbrada a hablar en público, pero bueno, me he hecho un poco de esquema para no perderme y no pegaros un rollo excesivo. Yo he titulado hablar sobre algo que a mí me parece muy importante, que es nunca es tarde para iniciar un proyecto, aunque parezca una utopía. La verdad es que no sabría decir cómo empecé, ni soy una experta en nuevas tecnologías, no soy una experta en absolutamente nada. Pertenezco a una generación que yo acabé el bachillerato, en aquel momento no pude ir a la universidad, no por falta de medios exactamente, sino por falta de ideología que había en aquel momento. Las mujeres no tenían nada que hacer en la universidad. Por suerte, empecé a trabajar, también cosa que tampoco acabo de comprender muy bien, porque las mujeres a los 18 años rara vez se ponían a trabajar cuando acababan el bachillerato, sino que se les esperaba que hicieran otro camino, el de casarse, tener hijos y todas esas cosas. Pero yo tuve la suerte en un sacerdote del colegio que me puso en contacto con el Instituto de Arte Hispánico de Barcelona, que pertenecía a la Fundación Ameller, y allí empecé realmente mi vida laboral, que acabé cuando me jubilé, pero que la he repescado con la verdad es que con mucha alegría. Estos años trabajé mucho tiempo, por suerte, por asuntos familiares tuve que marcharme y estuve 3 años en Inglaterra. Trabajé allí, aprendí el inglés antes que nada y una vez lo supe, trabajé con el doctor Trueta como secretaria secundaria, una o terciaria, no sé exactamente qué, pero en aquel momento necesitaban una persona que hablara inglés, francés, catalán, castellano y pagaban un sueldo de miseria. Y a mí me era igual esto, pero obtuve la plaza en aquel momento y fue una experiencia, no entendí nada de lo que hacía, era un médico, pero tenía que traducirle las conferencias, prepararle las cosas y la verdad es que lo pasé muy bien. Y fueron años que yo salí de España en el año 50, que era el páramo, y que la única cosa buena que yo he aprendido de aquellos años es que de la nada lo hacíamos todo. O sea, había una pobreza cultural que el más mínimo atisbo de interés que tuvieras por una cosa, te buscabas la vida. Esto, que ahora parece, no sé, que nos parece tan horrible y que a mí siempre me ha parecido que había tenido una educación fatal, empiezo a pensar que tampoco no fue tan mala. Estamos en una crisis que yo debo reconocer que personalmente sé que ha afectado a mucha gente, sé que hay mucha gente en paro, sé que ha habido muchos problemas, pero a mí personalmente no me ha afectado. Nosotros hemos salido sin tener nunca nada, por lo tanto siempre vamos a más. Y en plena crisis tampoco hemos perdido nada. Por lo tanto, esto nos ha dado una educación que nos ha hecho, a mí me ha hecho mirar la vida de otra forma. Trabajé después, volví a España, viví un par de años en Austria, aprendí el alemán más o menos, que lo he olvidado bastante. Y después trabajé siempre en el mundo de la gastronomía. Trabajé sin haber pasado por una escuela hotelera, sin saber lo que era una cocina. Y en cambio, esto nos daba que teníamos que hacer las cosas como pudiéramos y teníamos que salir. Yo trabajé con mi hermano, que fue el promotor de unos locales que no sé si vosotros los conocéis porque todos os veo muy jóvenes, que eran Bocaccio y Up and Down, que en aquel momento hicieron furor en Barcelona. Fueron una nota de libertad que el primero, sobre todo, que Franco todavía vivía y había unas restricciones brutales de todos los aspectos. Y aquello me enseñó a que cualquier idea, cualquier cosa que tú hicieras bien hecha, cualquier proyecto que tuvieras, si tú te empeñabas, lo acababas realizando. Muchas veces no tenía exactamente el final del proyecto, no encajaba con lo que tú habías imaginado, pero el proyecto salía de una forma u otra y era casi el único premio que podías acceder en aquel momento. Pasaron los años y yo pensé que tampoco sabía, o sea,
La vida era como una carrera de obstáculos, que ibas saltando obstáculos para llegar, no sabías dónde, y ibas haciendo. Y siempre tenías que trabajar, como te decían, para el día de mañana. El día de mañana es hoy. Y hoy quiere decir que es la jubilación y que acabas con todo. Entonces, si tú admites que te jubilas, admites que ya no sirves para trabajar, admites que tienes 65 años y que lo máximo que te dejan hacer es hacer un viaje con lo inserso, vas a quedarte jubilada para toda la vida. Entonces, eso lo he pensado después, he de confesaros que cuando me jubilé tampoco lo pensé. Pero después, recapacitando, y porque a veces me han dicho, cuéntanos lo que te ha pasado, que tampoco creo que tenga tanto interés, pero como hoy que me dijeron, ven a explicar lo que te ha pasado, yo no sé si os puede interesar lo que me ha pasado. Lo que sí puedo deciros es que cuando lleguéis a esta edad, no os rindáis. Si vosotros os rendís, si vosotros dais por aceptado de que la jubilación es el fin de vuestros proyectos, de vuestra capacidad de hacer las cosas, de que perderéis cosas, perderéis la memoria, perderéis la movilidad, os moveréis menos, perderéis las llaves, lo perderéis todo, pero vosotros manteneros en lo que queréis hacer. Entonces, si tenéis un proyecto y un proyecto que nunca habéis sido capaces, por los motivos que sea, de hacerlo, es el momento de hacerlo. Es el momento de poner en práctica las cosas más estúpidas, si queréis, las más difíciles, pero tened un proyecto y sed muy sinceros con vosotros mismos. Sed honestos con todo el mundo, pero sobre todo con vosotros mismos. Y tiene una ventaja cuando llegas a esta edad y tienes este proyecto. Es cualquiera que os parezca importante. Yo no os quiero decir que tenéis que tener un gran proyecto. Hay quien no, nunca ha estudiado matemáticas y se pone a estudiar matemáticas cuando es mayor. Hay uno que lo que quiere es ser jardinero y empieza a cultivar cuatro tomates en su jardín. Todo esto puede ser un proyecto que os puede sacar de la rutina, del tedio, que es lo que nos hace la vida aburrida, y encontraréis una vida mejor. ¿Qué hice yo? No es que me programara nada. Yo no, como no soy empresaria y he trabajado como empresas, pero nunca como las mujeres, he estado en consejos de administración, pero rodeada de hombres. O sea que realmente sí que te miraban como una persona rara, pero estaba tan acostumbrada que la vida te daba tan pocas cosas y lo que tenías que hacer era salir de todos los problemas. Tampoco me ha preocupado demasiado vivir en un ambiente hostil. Me doné yo una mica d'aigua, un poco de agua. Y entonces, el proyecto que yo tenía, yo, aparte de mi trabajo normal, compramos una casa en un pueblo de l'Empordán, que... Ay, gracias, que se me seque la boca. Esta casa tenía un limonero y aquí empezó todo. O sea, hay gente que da las gracias a un amigo, a Dios, al que sea. Yo debo de dársela al limonero que tenemos en casa. Sí, no, es... No. Vale. En realidad era un limonero que estaba lleno de limones. A mí me gustaba mucho la cocina. En aquel momento la cocina, y sobre todo la catalana, estaba bajo mínimos. Me acuerdo que el primer libro que escribí fue en el año 80, así, que era, recogí unas recetas de una mujer que conocí del pueblo, y en la playa me empezó a contar que su madre, que iba a hacer por las casas, por la fiesta mayor de los pueblos, iba a hacer las comidas de que hacían en aquella época, que tampoco se comía tanto, o sea que una comida de fiesta mayor quería decir que hacían un gran banquete. Y esto me hizo gracia porque en aquel momento se estaba acabando y este fue el primer libro que escribí, y a partir de allí me parece que he escrito como 20 libros de cocina, y que es una cocina que he ido aprendiendo haciéndola y practicándola.
pero nunca había hecho una confitura, os lo confieso, estábamos en el año 74, creo, cuando compramos la casa, y ya no sabía qué hacer con tantos limones, hice todos los pasteles que sabía, todas las mousses, todas las cosas, y una amiga inglesa que tenía en casa me dijo, pues haz una mermelada, y yo digo, es que yo no he hecho nunca una mermelada, y dice, yo te daré la receta. He de confesar que en aquel momento se me abrió un mundo extraordinario que de momento no se me ha cerrado, sino que más bien se me va complicando y abriendo. Entonces empecé con esto bueno, monté una pequeña empresa de confituras, con todos los inconvenientes, naturalmente, con la administración, con sanidad, que esto sigue exactamente igual después de los años. Y a pesar de todo, cuando llegó la jubilación, que me jubilé de mi trabajo, me jubilé de las confituras, pero me quedó así como algo que me fallaba. Entonces cumplí 70 años, escribí un libro que se llama 70 confituras, y que en lugar que ante el pánico de que me hicieran una fiesta sorpresa a los 70 años, mandé este libro a todos mis amigos diciendo, yo ya sabéis que tengo 70 años, aquí se acaba, y recibidlo. Y después, bueno, pues ya había hecho el libro, tardé casi un año y pico en hacerlo, y entonces, pues algo tenía que hacer, ¿no? O sea, estaba como si la cabeza me diera vueltas. Entonces, un día veníamos de Francia en un viaje en coche, y al momento de salir en coche de Biarritz, en un sitio pequeñísimo y a las afueras, en un barrio rarísimo, vi una cosa que ponía Museo del Chocolate. Y yo le dije a mi marido, para, que como siempre sabe que en los viajes tenemos que ver las cosas más absurdas, que nunca son las que dicen las guías, me dijo, ¿qué has visto ahora? Digo, un museo. Y dice, bueno, yo te espero en el coche. Y entonces entré y era un museo muy pequeño, y el chocolate. Y esto se me encendió la mecha, y entonces no paré hasta que pensé, bueno, si hay chocolate, pues puede haber confitura. Yo no es que quisiera montar un museo, no sé cómo funcionan los museos, no tengo ningún conocimiento de los museos, pero pensé, bueno, esto es una idea completamente surrealista, que dijo un amigo mío, que dijo, nunca he visto una idea más surrealista que esta. Digo, mira, yo voy a probarlo. Me doy 2 años, y en 2 años ya pongo todo el dinero que tengo, que era muy poco, he de confesarlo, pero es que en aquel momento tenía 50 metros cuadrados del museo. Digo, pues bueno, si cada vez pierdo menos, quiere decir que funciona. Si no, pues cierro, tampoco pasa nada. Es una cosa que no pretendí ni llenar aquello que dicen un vacío que hay en la sociedad. Estaba seguro que no había ningún vacío. Sí. No. No. Tampoco hice ninguna prospección. Sé que somos un país que no comemos confituras, por lo tanto, era un poco arriesgado. Entonces, tampoco hice, sé hacer escandalos, sé hacer presupuestos, sé hacer todas esas cosas profesionalmente, las he hecho, pero he de confesar que me tiré a una piscina sin agua. Y la cosa, pues, bueno, y si ahora lo veo, pienso que era un desastre lo que hacía en aquel momento, pero a 5 años vista, pues hemos ido creciendo. El museo lo hemos duplicado porque habían 2 locales muy pequeños, pedí que me dejaran el al lado, se hizo más grande, y el museo tiene ahora una vida propia. Yo no pretendía que fuera un gran museo, no pretendía competir ni con el Prado ni con el IBAM, naturalmente, pero lo que sí que pretendía era conservar nuestra cultura. Nosotros tenemos, los pueblos tienen una cultura que es la lengua y la comida, que es lo que nos distingue un país de otro, y es lo que todo el mundo tendría que intentar conservar y proteger. Entonces, la confitura no es otra cosa que una parte de la forma que la gente, pues, guardaba sus frutas o sus verduras para comer todo el año, porque en aquel momento no tenían ni congeladores ni neveras, y ni les llegaban las cerezas de Chile en el mes de enero, que no hay cerezas en este país nuestro. Y entonces ellos espabilaron en esta tradición milenaria, pues la adoptaron aquí.
después me he dado cuenta de que quizá es verdad que hay muchos más, hay más gente que hace confituras, pero sí que es un museo que lo que pretendo es que sea vivo, que cuando la gente entre sepa lo que va a ver, y quizá lo más bonito que he descubierto a lo largo de estos años es mi relación con Pere, relación profesional puramente, con Pere Castells, que es el químico que está es el director de la Fundación Alicia de la parte de científica, y que me hizo según la tabla de los elementos, hizo la tabla de las confituras. Este señor a mí me ha abierto el mundo profesional y científico de las confituras, con lo cual, si este mundo se me estaba acabando, que no es verdad, me ha abierto otro canal todavía quizá más importante. El museo es vivo, yo creo que la gente te trae un bote y a ver por qué me ha salido mal y qué hago con estos lichis que no sé qué hay que hacer, que me los han regalado, y esto da muchísima vida. Tenemos clases para niños de las escuelas, tenemos una serie de clases cada mes que aprendemos distinto según las estaciones del año, y después lo que sí intentamos es que la gente se acostumbre a utilizar los productos de la tierra, los productos cercanos, y que coma las cosas de las estaciones. El museo tiene una pequeña biblioteca, y es un sitio en que generalmente siempre pasan cosas, entre otras cosas que me llamáis vosotros y que venga aquí, que eso es divertido, porque primero me asusta y a mí me cuesta mucho decir que no. Mi marido me regaló un libro que se dice Aprende a decir que no, pero no he tenido tiempo de leerlo, por lo tanto, de momento voy tirando de esta forma. Me gustaría mucho que entrarais en la página web, podíais ver, quizá con este PowerPoint lo podréis ver bastante bien. Y solamente, no sé, os podría hablar del museo, que en este momento os diría que es casi la cosa que más me interesa en este mundo, aparte de naturalmente mi familia y mis nietos, que adoro, y que además ya los he metido en el museo, y están todo el día tan obsesionados como yo y me dicen lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, o sea, saben mucho más que yo. Pero yo lo que os aconsejaría es que cogierais un proyecto a vuestra medida, con los pies en el suelo, y que os lanzarais. Pensad que para mí el museo se ha convertido en un sitio en que realmente dar a conocer los secretos que hay dentro de un pote de confituras, pero para mí representa vivir mi vejez con una mentalidad muy joven, lo cual solamente para esto ya vale la pena hacer un esfuerzo e intentar que, si uno quiere una cosa, sabe que al final la consigue siempre. Nada más. Gracias.